Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret, y el día de hoy estamos de regreso en Bioshock. El día de hoy estamos justamente donde lo dejamos en el episodio anterior, que hicimos todo esto, encontramos ciertas como información interesante y ahora tenemos que seguir por este pasillo. Entonces vamos allá a ver qué nos toca encontrarnos. Oh, se ve desde abajo el... No tengo que ir más para abajo. No logro, por cierto, encontrar una buena sensibilidad para el juego, ya que tuve que cambiarla. Otro Big Daddy. Y es otra vez uno con Little Sister. Qué poco. No me quiero distraer mucho. Oh no. Para los que no se hayan dado cuenta de qué pasó ahí, ¿por qué rayos tengo la cámara puesta? Ouch, yo me estoy haciendo más daño que él a mí. ¡Ah! Ya está muerto, ¿verdad? Sí. Este creo que fue el último Big Daddy de la... como parte de acá, del área. Por lo que está bien ya haber terminado. Esta dice que ya 3 de 3. Esto justamente estaba buscando. Desgraciado. What? Me estalló en la cara. Automatic hack tool, bien. Vas a ir hasta allá, ¿no? Ok. Escucha a alguien. Tú no tienes Little Sister, así que no tienes Hypnotize Big Daddy. Au, tipo, ¿qué? ¿Por qué me está pegando a mí? Que me está pegando a mí, lo tenía hipnotizado. Eso no es justo. Qué sad. Si me asomo todavía me va a estar esperando. Qué
¡Qué rayos! Hasta que finalmente estalló. You invent. Por favor, Big Daddy, no me vayas a hacer nada. Por favor, Big Daddy, no me vayas a hacer nada. No, no me va a hacer nada. Por este lado, pues hay una U-Invent. Hay una Save, cosa que está bastante bien. Siempre me pone increíblemente nervioso estar a la par de un Big Daddy, aunque sé que no me va a hacer nada. Se siente así como... Vamos a hacer la save. No parece ser tan complicada, así que la vamos a intentar hackear. Oh, eso fue bastante suerte. Acá... Suerte que no vas a tener automatic hack tool en esta. Ok. Bueno, sigamos con nuestro camino. Vamos a ver qué hay en la U-Invent. Solo por... Nada increíblemente necesario, siento yo. Por ahí entramos. Como detesto esta cosa. Seis dolorines. Ok, podemos seguir avanzando. Aquí no parece haber nada más. Vamos a comprar munición principalmente. Esto y creo que solo vamos a revisar. Sí, yo creo que vamos bien. Over to Atlas's boys as a peace offering. But the stupid sod won't listen to reason. Instead, he's just splicing his mob up, giving them more and tougher plasmids. There's an arms race on here, in Rapture. But it's not about who can build the best guns and the biggest bombs, it's about who can become less of a man and more of a monster. ¿Qué pasa el Big Daddy? Así no le pego por accidente. Dios, me estás jodiendo.
Ok, una menos. Y esa también está rota. Por supuesto que no, también está rota. Solo tenía yo que acercarme para perder más vida. Tenemos que hackearlo. Tenemos todavía una. Por cierto, aquí abajo hay algo, pero no sé cómo llegar allá abajo. Esto tampoco parece ser tan complicado. Por cierto, me acerqué tanto. Que puedo pasar por abajo. Sí. Por aquí estoy casi seguro que no. Tú, pero estos. Estoy intentando con el equivocado. Sí, podemos ir pasando. Vamos a intentar hacer otra cosa. Es que dígame por qué eso no funciona. Porque tengo que gastar una bala. Estos me quedan lejos. Casi. ¿Por qué? Oh, no hay nada más acá. Parece haber más. ¿Qué rayos es eso? Oh. Intriguing switch. No, eso no lo voy a tocar hasta que terminemos en todas las áreas. ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han escogido destruirse con careless splicing en el Nile? Pero no haré proclamaciones. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia que invita al parásito del gran gobierno. And once you've invited it in, it will never stop feeding on the body of the city. Estaba usando armor piercing todo este tiempo, no. Bueno, weapon upgrade. Yo creo que este. Ahora.
Ay, joder, qué susto me pegó esa cosa. Nitroglicerina. What? Okay. Creo que ya podemos salir de aquí tranquilamente. Vamos a continuar un poco. Nada muy importante. Okay. Como que todos afuera, pero se escuchan adentro. Napalm, lo tengo que empezar a usar otra vez. Frag grenade. Dólares. No sé si destruir ese o Give hypo pistol rounds. Y aquí tenemos que pasar. Estoy seguro que me van a dar un susto. Uy, ¿y esto? Eso lo voy a ver después. The basic casing is ready. I've got one charge of nitroglycerin in my office. That will serve as the catalyst. Lead shield wire stubs to pass the circuit. Then a half can of ionic gel, that's the pretty Betty of the mix. Should send the core into compensation mode, push power down the line and trigger the circuit breaker on Ryan's gate. Well, that's the theory. It'll either work like a charm, or blow up half of Rapture. Nothing ventured. Is there blood in the streets? Of course. Have some chosen to destroy themselves with careless splicing on the Nile. But I will make no proclamations. I will dictate no laws. The great chain moves slowly, but with wisdom. It is our impatience that invites in the parasite of big government. And once you've invited it in, it will never stop feeding on the body of the city. Tenemos que terminar de construir la bomba. ¿Ya? Your journal. ¿Pero qué es? 2/4 cans of ionic gel. 4R34 wire clusters. Ok. Tiene que ser aquí adentro.
No, sí tengo que salir. What? Ah. Bueno, hay uno. Joder, qué cantidad de vida tienen estos bichos. Okay, entonces. What a balmy dream. Some kind of fruit tree spinning like a top. And it was pouring juice down Ryan's throat, choking the bastard. But it wasn't a tree, really. When I looked closer, it was the core control. The gizmo that feeds the maglocks on Ryan's gate. You can't cut off the power. It comes right from the volcanic vents. Ryan always gets his juice. But I suppose you could drown the son of a bitch in it. Bueno. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Y lo que vamos a hacer, pues evidentemente en la siguiente, pues tengo que matar al Big Daddy, porque ya sabemos que con eso conseguimos las piezas para trabajar en lo que ahora nos toca. Entonces nada, al menos tenemos una ahí. Y creo que el resto son cuatro. Entonces vamos a tener que ir a buscar los cuerpos de los Big Daddies que hemos matado antes. Esto todavía no tengo ni idea de dónde conseguirlo, pero pues eventualmente lo vamos a conocer. Pero nada. Entonces nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.